En este vídeo vamos a comentar demostraciones de otra propiedad de la divisibilidad de los enteros en la que también juega un papel importante el cuantificador existencial. En concreto, vamos a demostrar que un número A es divisible por 0, es equivalente a decir que A es igual a 0. Bien, pues como siempre, vamos a introducir la librería de las tácticas, la teoría de la divisibilidad, ya indicaré en qué punto la voy a utilizar, y vamos a declarar A como una variable sobre los números enteros. Nuestra primera demostración va a ser, como últimamente hacemos, una demostración mediante tácticas y bajando a niveles bajos de detalle. Bien, pues empezamos. Tenemos que 0 divide A. Podemos expandir la definición de ser divisible, que tiene este nombre, y en lugar de 0 divide A, pues tenemos que existe un 6 tal que A es igual a 0 por 6. Eso es lo que significa que 0 es un divisor de A. Bien, lo que tenemos que demostrar es un bicondicional. Pues la táctica es la táctica de división y demostrar que la parte izquierda implica la derecha y recíprocamente la derecha a la izquierda. Eso lo hacemos con la división y ya tenemos las dos implicaciones. El existe implica que es igual a 0 y el igual a 0 implica que el existe. Bien, cada una la vamos a hacer dentro de una llave. Vamos a empezar en la primera. La primera es una implicación. Por tanto, vamos a introducir una hipótesis, la parte izquierda como una hipótesis, le vamos a llamar H, y lo que nos quedará por demostrar es la parte derecha. Efectivamente, ya tenemos la hipótesis y hay que demostrar la parte derecha. La hipótesis es una fórmula existencial. Para eliminar la existencial, vamos a introducir una variable K que cumpla la condición, y a la condición le vamos a llamar HK. Ya se ha introducido la variable K y aquí tenemos la hipótesis que esa variable cumple la condición, que A es igual a 0 por K. Si reescribimos el lugar del A de la conclusión, pues tendremos 0 por K. Y un lema, 0 multiplicado por cualquier número es 0. 0 por A es 0 para cualquier A, en concreto para el K también. Entonces reescribimos y ya tenemos la primera parte de la demostración. Para la segunda parte, lo mismo. Introducimos una hipótesis, A igual a 0, que la vamos a llamar H, y tenemos que demostrar una fórmula existencial. Ahora estaría lo de introducir el existencial. La táctica de usar, y le digo quién. Bueno, pues un testigo podría ser cualquier número, en concreto el 0. Le digo usa el 0. Cuando le digo él usa el 0, en lugar de escribir de esta fórmula existencial, lo que quedará es demostrar que A es igual a C 0 por 0. Efectivamente. Pero si reescribo otra vez con el H, en lugar del A pondrá 0. Y lo que falta por demostrar, ser igual a 0 por 0, reescribiendo otra vez con el lema 0 por algo, bueno, pues ya tenemos la demostración de la segunda condición. Bien, ya he dicho que está muy detallada. En concreto, el primer paso, este podía haberlo evitado. Lo de expandir, bueno, es simplemente para resaltar dónde están los cuantificadores existenciales, pero no es necesario. Bien, y todavía lo podemos simplificar más. Por ejemplo, aquí he introducido K con una condición, pero después la he reescrito y ya no la necesitaba. Es decir, aquí para esto yo ya no necesitaba el HK. Eso de introducir una variable existencial que cumple una condición y reescribir inmediatamente la condición, eso lo podemos hacer con RKC,
y la reflexiva. La reflexiva va a decir que, bueno, que la reescriba. Entonces, si en lugar de case y después de reescribir, lo hacemos con R case, fijarse que en lugar de este A va a poner 0 por K automáticamente. Aquí. Ya lo ha hecho y lo ha reescrito. Bueno, y ahora 0 por K igual a 0 por la reescritura. Y la segunda, bueno, pues se introduce, se reescribe y listo. Bien. Podemos todavía, si no queremos meternos en los detalles, también podríamos entre la segunda y la tercera, bueno, pues en lugar de indicar la regla, pues decir simplemente, en los dos casos, la estrategia de anillo. En fin, estamos trabajando en un anillo y con eso es suficiente para obtener la demostración. La siguiente demostración, la cuarta, va a ser declarativa. Bien, ¿cómo tenemos que demostrar un bicondicional? Pues vamos a hacer con la regla de introducción del bicondicional. Y entonces hay que demostrar en el primer caso una implicación, en el segundo caso la otra implicación. Bien, aquí, ¿qué es lo que suponemos? Bueno, pues lo que suponemos, vamos a hacerlo ya, es que 0 divide A, bueno, pues eso es lo que le voy a llamar la hipótesis H. H es 0 divide A. Y con eso hay que demostrar que A es igual a 0. Esto ya lo supongo y lo tengo que demostrar. ¿Cómo lo voy a demostrar? Hombre, aquí tengo una relación de divisibilidad. En la teoría de divisibilidad, por eso es por lo que importé la teoría de divisibilidad, hay un lema, que es el lema de eliminación de la divisibilidad. Mira que es equivalente a la eliminación del existencial. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a suponer que existe un K de manera que A es igual a 0 por K. Eso es lo que quiere decir. Y con eso tendremos que demostrar que A es igual a 0. ¿Vale? Bueno, y para demostrar que A es igual a 0 lo podemos hacer con muchos detalles. ¿Por qué? Vamos a hacer un cálculo. Empezamos. A es 0 por K. Eso es lo que me está diciendo HK. Y 0 por K es 0 por la 0 multiplicado por cualquier cosa da 0. Este lema de aquí. Bueno. Y vamos a la segunda implicación. Bien, en la segunda implicación, ¿qué es lo que supongo ahora? Pues supongo que A es igual a 0 y ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que 0 divide A. Bueno, de A igual a 0 podemos demostrar que 0 por 0 es A. Bueno, eso es fácil porque 0 por 0 es 0 por el lema de multiplicar por 0. Y 0 es igual a A, reescribiendo con H en sentido contrario, por eso es por lo que está la flecha hacia la izquierda. Bueno, y una vez que tengo 0 por 0, pues puedo utilizar el lema de introducción de la divisibilidad, que también está en la teoría de la divisibilidad. Bueno, ¿quién es el que he cogido como multiplicador? El 0. ¿Dónde está la igualdad? Bueno, pues la tenía que demostrar en H1. Bien, ya está. Esta demostración la podría simplificar y además renumerar porque sería la quinta. Vamos a ver porque a partir de aquí estarán todos los números más. Sexta, séptima, octava. Además aquí hay una línea de más. Novena, décima y undécima. Bueno, y vamos por la quinta. Bueno, pues lo que decía, esta la podemos simplificar. ¿Por qué? Hombre, en lugar de poner aquí el detalle de tanto reescribe, vamos a hacerlo con tantos pasos, bueno, pues en realidad, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero no hace falta darle tantas vueltas. Una vez que tengo A igual a 0, si reescribo, quedaría 0 dividido a 0. Y eso es trivial, eso es lo demuestra el sistema sin más con cálculo inmediato.
Bueno, ¿y cómo podría ser? Bueno, esta de aquí también la podría eliminar, este cálculo de aquí, porque en realidad, ¿qué estoy haciendo? Reescribiendo con HK y con 0 y con multiplicación por 0. Bueno, pues eso es lo que pongo aquí. Reescribiendo, ya está. Bueno, y esto que tienen, supongo y demuestro, eso es azúcar sintáctico para los humanos. Eso lo podemos pasar a expresiones lambda y quedaría if intro en lugar de supone h, lambda h. El demuestra a partir de no es necesario, es simplemente divide, elimina la relación de divisibilidad de h y ahora otra vez supone k y supone hk, el lambda khk. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues lo único que tiene que hacer es reescribir. Veis que esta expresión pues resume todo esto de aquí. Bastante más corto. Y lo mismo, todo lo de la segunda implicación, bueno, pues aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Suponiendo H y reescribiendo con H. Bueno, esto de aquí. Y el if intro, ya lo tenemos en tres líneas la demostración, así que la hemos reducido bastante. También se puede reducir si uso los paréntesis con ángulo. Estos son menor, vamos, la barra menor. Y con paréntesis con ángulo, bueno, pues en realidad lo que tengo es la primera implicación, la segunda implicación. Bien, vamos a cambiar de forma de demostración. Si lo que hago es buscar en la librería, bueno, le digo busca en la librería y me dice, hay un lema que se llama 0 divide sí solo sí, que ese, con ese se demuestra. Bueno, pues pongo el lema y efectivamente, que ese lema lo que dice es que 0 divide A es sí, solo sí, A divide 0, exactamente lo que estamos haciendo. De todas formas, vamos a echarle un vistazo a la demostración con escape punto y veis que el segundo caso, bueno, pues esta demostración de aquí vamos a comparar con las que hemos hecho. Control X, V. Esto es lo mismo que esto de aquí. Y la otra parte, la primera implicación, bueno, pues que lo está haciendo con este lema. Y este lema, al fin de cuentas, mirad aquí, esto, bueno, pues esencialmente es lo mismo que esto, pero en lugar de reescritura ha usado la transitividad. No lo ha simplificado tanto. Bien, tampoco es necesario. Bueno. Cambio otra vez el punto de vista. En lugar de buscar en la librería, lo que le voy a decir es que me dé indicaciones de cómo demostrarlo. Y me dice, pues se puede hacer con tres tácticas. O se puede intentar con tres tácticas. Normalizar las expresiones numéricas con la automática o simplificación. Bueno, pues vamos a ir viendo. La primera táctica hace la demostración. El que la hace es que aquí siempre está lo de. La segunda también y la tercera. Con eso ya hemos hecho, bueno, pues 11 demostraciones distintas de con las distintas familias. La aplicativa, la declarativa, la funcional y las automáticas. Y eso es todo por ahora.